La Diputación de Castellón financia la licencia de uso, mantenimiento y actualización de una aplicación informática de gestión del Padrón Municipal de Habitantes, que presta servicio a 26 ayuntamientos del Alto Palancia. Esta iniciativa del Servicio Provincial de Asesoramiento a Municipios, es decir, el SEPAM, de la Diputación, supone un ahorro importante para los ayuntamientos, pues este servicio se les presta de forma gratuita, con el ahorro de tiempo de trabajo que supone la gestión informatizada del mismo y la intercomunicación de datos. La Diputación de Castellón ha iniciado el proceso para instalar la herramienta en sus portales web, que permite realizar los trámites municipales vía telemática desde todo tipo de dispositivos móviles a partir de 2015. Para ello, la institución provincial, a través del SEPAM, invierte 700.000 euros en la implantación de la sede electrónica también en todos los municipios de nuestras comarcas. Esto permitirá al ciudadano realizar hasta un total de 280 trámites vía online, desde el ordenador o dispositivo móvil, entre los que destacan como más demandadas las solicitudes de licencias y permisos municipales, certificados de empadronamiento, inscripciones, actividades o el pago de tributos. De esta manera, toda la comarca se pondrá al servicio del ciudadano las 24 horas del día durante los 365 días del año, accesible desde cualquier punto del mundo y preparada para gestionar de forma más ágil y económica. El vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina, ha destacado que reduciendo en burocracia ahorran tiempo a los ciudadanos y recursos a la Administración. Todas las personas mayores de 70 años de la provincia que vivan solas podrán solicitar a la Diputación de Castellón la instalación gratuita de detectores de humo en sus viviendas para prevenir incendios. Así lo ha anunciado el presidente provincial, Javier Moliner, en la presentación de la Semana de la Prevención de Incendios, que ha tenido lugar en el Consorcio Provincial de Bomberos. De esta forma, la institución provincial se hará cargo tanto de la compra de los detectores como de su instalación a cargo de los técnicos del Consorcio de Bomberos, quienes asesorarán a las personas mayores sobre su funcionamiento y pasos a dar en caso de alarma. De esta campaña se podrán beneficiar todos los ciudadanos que residan en los pueblos adscritos al consorcio provincial, que son todos los de la provincia de Castellón, a excepción de la capital. Las solicitudes se podrán presentar vía online o físicamente en dependencias provinciales. Javier Moliner también ha incidido en que desde el inicio de la legislatura no han dejado de reforzar los recursos y modernizar las instalaciones de bomberos, con el objetivo de consolidar el más ambicioso anillo de seguridad para todos los pueblos de Castellón. Vamos a abrir la posibilidad de instalar detectores de humo en todas las viviendas en las que residan personas mayores de 70 años solas. Detectores de humo que en muchos casos pueden provocar o pueden permitir que alguien que haya podido tener somnolencia, que haya podido quedar dormido y durante ese momento encenderse una mesa camilla con un brasero, algo tan habitual y que desgraciadamente todos los inviernos suele ser fruto de alguna desgracia humana, pues que ese detector le pueda avisar, despertarle y pueda permitirle quizá 15 o 20 minutos antes de que el fuego haya cogido grandes dimensiones poder hacer una llamada que avise a los servicios de emergencia. Por otro lado, también se ha presentado la Semana de Prevención de Incendios que organiza el Consorcio Provincial de Bomberos junto a la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. El objetivo de esta campaña, que empezó el lunes y finaliza el 31 de octubre, es formar a escolares, amas de casa, personas discapacitadas y mayores en la prevención y detección de riesgos de incendios domésticos. Esta iniciativa conlleva un completo programa de actividades y demostraciones prácticas para instruir y concienciar a cerca de 2.000 personas de diferentes pueblos de la provincia. Las acciones se desarrollarán en varios colegios y centros ocupacionales de la provincia, así como en los parques de bomberos del Consorcio de la Diputación de Castellón. Toda la información de esta iniciativa, junto a la programación de actividades, se puede consultar en la web semanadelaprevencion.com. El equipo de gobierno de Navajas, que en pocos días encabezará ya de forma oficial la popular Cristina Villalba, y la oposición se reunieron este lunes para sentar las bases de la nueva etapa que afronta el consistorio. Tras la dimisión del exalcalde José Vicente Torres y la negativa de Amalia Sabio, todavía alcaldesa en funciones, a continuar, Villalba se enfrenta a un periodo
que quiere caracterizar por la transparencia y por dejar la polémica vivida atrás. Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo y entenderse, Partido Popular y Partido Socialista han atribuido a sus respectivos grupos políticos la idea de realizar una auditoría interna para dilucidar el estado de las arcas. Y cuando corresponda se lo pedirán a la Consellería de Hacienda, según apuntó la futura alcaldesa, dejando claro que el Gobierno municipal no va a permitir la intromisión de la oposición donde no le corresponde. Por su parte, el líder local de los socialistas, Vicente Almiñana, reivindicó que el encuentro se había llevado a cabo a instancias del Partido Socialista y anunció que su grupo había solicitado la participación de los ciudadanos en los plenos, así como su grabación íntegra y exposición en la web municipal. Los socialistas también tomaron como propia la instancia al síndic de cuentas de realizar una auditoría y un informe que refleje el estado económico. Los pasados días 24 al 27 de octubre, una delegación compuesta por 40 segorbinos se desplazó a la villa de Andernós para conmemorar el 20 aniversario de la firma de acuerdo del hermanamiento entre los dos pueblos. La representación segorbina estaba compuesta por familias segorbinas, el coro de juventudes musicales, que también cumple 30 años de su fundación, así como el alcalde de la ciudad, Rafael Calvo, y la concejal de hermanamiento, Soledad Santa María. La estancia de la delegación segorbina supuso varios objetivos: el alojamiento de las familias en las casas de los andernosianos y con ello continuar con el profundizamiento de la amistad y el conocimiento de las dos culturas. Por otra parte, el desplazamiento del coro de juventudes musicales sirvió para ofrecer un concierto en la iglesia de San Eloy, conjuntamente con el grupo vocal de Andernós, en conmemoración de esta efeméride. Resaltar el gran éxito obtenido por el grupo segorbino, que entusiasmó a los andernosianos con un programa de música popular fundamentalmente española. El grupo local homenajeó a los segorbinos con un repertorio de música española que tradicionalmente interpreta a la tuna. El final de dicho concierto tuvo una emotividad especial cuando los dos grupos, con la incorporación de algunos segorbinos, entre los que se encontraba el alcalde y la concejala, cantaron el himno de Segorbe entre aplausos y vítores de los asistentes. Los actos conmemorativos de este aniversario tuvieron también sus momentos más importantes en la cena organizada el sábado por la noche por la Asociación de Andernós, que preside Jean-Baptiste Comba, donde se reconoció la importante labor que están llevando a cabo ambas asociaciones. Por parte de la Asociación Segorbina, en este caso representada por el vicepresidente Manuel Martínez, que sustituyó a la presidenta Montse Marín, que por motivos familiares no pudo desplazarse, agradeció a la andernosiana la importante sintonía existente entre ambas asociaciones. Asimismo, Jean-Baptiste recordó a todos los presidentes andernosianos que en estos años han venido trabajando en el hermanamiento y la labor realizada. Las dos asociaciones intercambiaron regalos, a la vez que también agradecían a sus ayuntamientos la labor desempeñada en estos 20 años. El domingo, organizado por el ayuntamiento, hubo un acto popular en la plaza del 14 de julio, abierto a todos los andernosianos, donde también hubo parlamentos por parte del alcalde de Andernós, Yanivés Rozaza, y el de Segorbe. Por la noche se celebró una cena de gala ofrecida por el ayuntamiento de Andernós a las familias segorbinas y andernosianas, donde ambos alcaldes manifestaron el importante trabajo realizado y el compromiso de seguir en la línea emprendida, incrementando las actividades dirigidas hacia los jóvenes. Por otra parte, el alcalde y la concejala segorbina mantuvieron una reunión de trabajo con sus homólogos andernosianos, con motivo que en las pasadas elecciones municipales hubo un cambio en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Andernós. En dicha reunión se repasaron los acuerdos establecidos con el fin de reflexionar sobre el futuro de este hermanamiento, obteniéndose el compromiso por parte del alcalde de Andernós de seguir con los objetivos marcados y buscar otros que impliquen a los jóvenes en este proyecto. El alcalde de Segorbe mostró su satisfacción por el resultado de la reunión y agradeció la disposición a seguir trabajando en este proyecto europeo. De vuelta en Segorbe, la delegación segorbina mostró su satisfacción por la organización de estos días en Andernós y por el cumplimiento de los objetivos marcados. En fechas próximas se desplazarán una representación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Andernós a Segorbe para conocer in situ nuestra ciudad, ya que hasta el año próximo no visitarán las familias andernosianas a las segorbinas. La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Segorbe ha vuelto a apostar nuevamente por la moda de los comercios segorbinos y, realizando un esfuerzo, se celebró este pasado sábado
una nueva edición de la pasarela de moda otoño-invierno, renovando totalmente la imagen, modernizándola y adecuando a los tiempos que corren y a la temporada estival que se expone. Otra novedad, a diferencia de otras pasarelas anteriores, la recaudación, que fue destinada a la Mesa de la Solidaridad de Segorbe para apoyar a la infancia más desfavorecida y, en este caso en concreto, para la compra de material escolar en el comercio de Segorbe para las familias que están pasando más estrecheces. La pasarela contó con la asistencia de todos los representantes de las ONGs de la Mesa de la Solidaridad y numeroso público que demostró una vez más el apoyo al excelente trabajo y la moda de este gremio de comerciantes de Segorbe. 6 comercios segorbinos fueron los participantes en esta edición, que con su profesionalidad consiguieron crear un gran acto presentando sus colecciones. Además, contó como en anteriores ediciones con la colaboración de 7 comercios y de la Escuela de Danza Inma Muñoz, que ofrecieron unos regalos a sortear entre los asistentes a la pasarela: una maleta, 2 vales para extensión de pestañas, 2 vales buffet de chucherías para 25 personas, un vale para un mes de actividad a elegir en la escuela de danza y 6 vales de 40 euros cada uno para comprar en los comercios participantes en la pasarela de moda, patrocinados por la Concejalía de Comercio. La concejal de Comercio, Mari Carmen Climent, agradece a FECAP Comercio y a la Asociación de Mujeres de Segorbe su inestimable colaboración para organizar esta pasarela de moda. Más de una treintena de jóvenes adultos y niños de distintas generaciones se dieron cita en el IES Jerica Viver para participar en un torneo de Magic. Se trata de una iniciativa que comenzó su andadura hace varios años y que se ha ido consolidando hasta convertirse en una cita obligada para los amantes de este juego de cartas, que cuenta con un gran número de adeptos. Los más pequeños también pudieron disfrutar de diversos juegos de mesa durante la cita.